La Superintendencia de Competencia también presentó su balance de gestión para este 2016. Dio a conocer las actividades de promoción y protección a la favor de la libre competencia. La superintendencia se ha consolidado en la promoción y la protección de la competencia con el fin de incrementar la eficiencia económica y el bienestar del consumidor. Según los indicadores, durante el 2016 sancionó a varias empresas por una de las infracciones más comunes, omitir información. La ley de competencia establece que particulares y autoridades están obligadas a contribuir cuando la superintendencia hace requerimientos de información. La concentración económica ha sido otro de los temas más denunciados. Durante el año se recibieron 12 solicitudes, de las cuales 6 fueron declaradas improcedentes, 4 siguen en trámite y 2 han sido autorizadas. Una de ellas es el caso del Ingenio El Ángel, a quien se le impuso una multa de más de $950,000. Este es uno de los casos de concentración en que era eso obligatorio, porque se trataba de 2 agentes económicos independientes en que los activos y los ingresos de ambos superan los umbrales que señala la ley. Las autoridades señalan que muchas veces el actuar de la institución se ve respaldado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, quien ha emitido fallos favorables, confirmando resoluciones de procedimientos sancionatorios, 1 contra una agencia de viajes y 2 contra operadores de telefonía. Actualmente desarrollan estudios de mercado para identificar las barreras a la entrada de la micro y pequeña empresa en procesos de compras públicas, así como la caracterización del mercado de prestación de servicios financieros a las MIPES y la distribución de energía eléctrica. Estos 2 que tienen que ver con las MIPES están directamente vinculados a nuestra preocupación por el desarrollo de la economía del país. La superintendencia también destacó en las relaciones internacionales, pues ostentó la presidencia pro tempore de la Red Centroamericana de Autoridades Nacionales encargadas del tema de competencia. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.